Muy buenas noches, amigas y amigos de NTV y de Radio Encuentro. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde tratamos de repasar aquellos hechos que han sido importantes, así los consideramos, y que han ocurrido durante los últimos días. Y sobre el final de cada edición de El Resaltador, una entrevista. En este caso, Marcelo Castillo. Él es coordinador del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Estuvo visitando nuestra ciudad en el marco de las actividades que organizó la Universidad Nacional de Río Negro con motivo de la Semana de la Memoria. Y allí la oportunidad de nuestro compañero Néstor Buzo de conversar con él algunos minutos. Eso va a ser en la segunda parte de El Resaltador. Y antes de iniciar el repaso de los principales temas, saludo grande a las vecinas y los vecinos del barrio 30 de marzo, que hoy viernes 30 de marzo precisamente están cumpliendo años, 10 años de aquella lucha que se inició con la limpieza de un basural clandestino y que hoy es un barrio en donde viven más de 350 familias, 400 me atrevo a decir, con quienes están avanzando en lo que tiene que ver con la ocupación más allá de la calle 35. Será tema también del Resaltador de hoy, porque estuvimos conversando con un vecino de ese sector de la ciudad. Bueno, yo tengo 28 años, yo me metí ahí cuando tenía 18, porque iba a ser papá, y había que agarrar a algún lado, ¿viste?, para tener un lugarcito, ¿viste? Claro. Así que, me acuerdo de toda la familia del barrio, vecinos, de ahí de la misma cuadra, todo, que se unió y que luchó para tener algo propio, ¿viste? Un terreno que es lo que por ahí más se necesita para poder construir una familia, un hogar, ¿viste? Así que contento, estamos ahí. Un saludo para todos los vecinos ahí, que seguro que están escuchando la radio. Pablo, 10 años cumple el barrio. Han pasado por un montón de situaciones, ¿no? A lo largo, ¿cómo...? Han logrado muchas cosas, como barrio, en lo que es luchas, ¿no?, que se han dado. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo viven los vecinos, las vecinas? El crecimiento que ha tenido justamente el barrio 30 de marzo. No, y viste, con eso el crecimiento muy bien, porque ya tenemos casi todos los servicios. Tenemos y contento, ¿viste?, porque nosotros, por ejemplo, en el invierno, tenemos que salir a buscar leña, ¿viste? Y ahora que tenemos el gas, cambia un montón la situación también de muchas familias, ¿viste? Claro. Y la verdad, ¿no? Bien, ahí para tener 10 años y ser un barrio que ya tiene todos los puestos, demasiado. Va, demasiado no, pero se quedan muchas cosas para hacer, pero igual agradecido porque tenemos ya más o menos todo lo que es servicio básico, ya está, ¿viste? Y recordarás en aquel momento la relación con la municipalidad, que la municipalidad no quería saber nada con ustedes, que estaban allí instalados, que le decían los vecinos de las 15 hectáreas, ni siquiera lo querían llamar como barrio 30 de marzo. Y finalmente ganaron sí. Ustedes, digo. También nos estábamos acordando también de vecino también nuestro, Atahualpa, él también estuvo... Pero ahora, unos meses más, se cumple 10 años que lo asesinaron, ¿viste? Y él también fue uno de los primeros que fuimos ahí también a hacer la toma, ¿viste? Porque eso arrancó como una toma, ¿viste? Y no dieron bolilla por unos varios años, ¿viste? Pero ahora ya es un barrio y la gente, calculo yo que está contento como cómo se está formando el barrio, cómo está quedando, porque... A lo que era antes, que antes era todo barrial, basurero, todo, ahora está todo bien protegido, las calles, todo, la verdad. Y cuando agarramos ahí, era un lado para un lado, agarraba vos para allá, así, tipo. No había, cualquiera agarraba en cualquier lado, ¿viste? Ahora más o menos ya estamos todos organizados, ¿viste? Lo que es el barrio, espectacular. ¿Cómo llegaste vos ahí, Pablo? ¿Te fuiste enterando el boca en boca? No, porque vi que iban a hacer toma, ¿viste? Yo tenía 18 años, ¿viste? Vivía con mi viejo y iba a ser papá, ¿viste? Así que ni lo pensé, directamente fui y usurpé porque hace falta, ¿viste? Porque por ahí hace falta, ¿viste? Porque vos también querés tener tu casita, tu cosa. Así que ahí nomás, primero agarró a mi hermano, ¿viste? Le ayudé a agarrar a mi hermano.
él agarró también, y después mi hermana también agarramos, todo el mismo día, fue eso, en el 30. Me acuerdo cuando fue eso, yo era pibe, tenía 18 años, ahora tengo 28, así que desde el principio, de cuando teníamos que agarrar y tirar 40 metros de cable, 50, de una esquina a otra para poder tener luz, cuando llegaba el invierno, llovía y se cortaban los cables y teníamos que andar con los vecinos poniendo la escalera y arriesgándonos para poder tener luz, ¿viste? Así que, no, son, y por más que haya sido lo que nos pasó, son lindos recuerdos porque uno se acuerda también de cómo fue el comienzo del barrio, ¿viste? Claro. La solidaridad, ¿no?, de muchos vecinos y vecinas ahí. Sí, 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 acá, un montón de gente, conocí todo, son todo gente de acá del barrio, hijo de gente que vive acá en Mi Bandera, en el Lavalle, en el Nehuen, ¿viste? Los hijos fueron creciendo y bueno, y fueron a tomar ahí, ¿viste? Ahora somos un barrio y estamos muy contentos. Y otro de los temas de esta semana tiene que ver con el reclamo de justicia por los 44 submarinistas que han desaparecido en el océano en noviembre del año pasado y de que los cuales no se sabe aún nada, ni siquiera del submarino, qué es lo que ha ocurrido. Hay un gran secreto por parte del Gobierno Nacional en este sentido y principalmente de la Armada Argentina. Hay un reclamo que surge de los familiares a través de la agrupación Isabel, familiares que se reúnen y han confeccionado una réplica del submarino de unos 16 metros de largo aproximadamente, que está recorriendo el país. Salió de Comodoro Rivadavia hace ya algunas semanas, pasó por Sierra Grande, de donde es oriundo uno de los submarinistas, Mario Toconás, y con el papá de Mario pudimos conversar unos minutos respecto de lo que implica esta lucha para que se haga justicia por los 44 submarinistas. Vamos a compartir lo que nos decía Irineo Toconás hace algunos días nada más. Bueno, la lucha, estamos constantemente en lucha, siempre unidos, aunque por ahí hay desconformidad de uno a otro, pero bueno, se pule cuáles son las intenciones de cada uno y bueno, se saca una sola cosa para seguir esto, el reclamo, ¿no? Y pedir siempre que estemos, pedirle a las que continúe la búsqueda, que no se corte, y porque el Yantar estaba que a los primeros días de abril ya se retiraba. Bueno, nosotros estamos pidiendo que siga y que vea el gobierno que puede contratar a otras empresas para poder seguir la búsqueda, que se encuentre el submarino. No puede ser que se pierda así por así y no se encuentre nada. Claro. Yo veo que hay algo que ellos están ocultando y no lo quieren hablar, no lo quieren decir a los familiares. No sé por qué. Es que es muy, muy malo esto, porque prácticamente todos los días nosotros estamos agonizando, estamos para poder saber algo de ellos, ¿viste? Porque no, nada, aparte de ellos no nos dicen nada. Entonces, seguimos pidiendo eso, que contraten otras empresas. Porque casualmente ahora, días atrás, se ha acercado un empresario que de Venezuela que ofreciendo que él tiene la tecnología para poder ubicarlo. Y bueno, ayer casualmente hubo una reunión en Buenos Aires con un grupo de familiares que han podido estar allá y bueno, y la petición era eso, que el gobierno acepte a esa empresa, que vea los medios cómo seguirle buscando, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Claro. Irineo, Mario, bueno, tu hijo, ¿hace cuánto que estaba en la Armada? Bueno, y también la decisión, ¿no?, de estar en el submarino. Sí, bueno, él siempre desde chico tuvo ese deseo de estar en una fuerza y bueno, le tocó estar en la Armada y estaba orgulloso de su trabajo. Estaba ya prácticamente 15 años ahí en la Armada y de los 15 estuvo como 12 años dedicado al submarino, ¿viste? Y estaba orgulloso de él. Yo en ningún momento, él siempre por ahí yo lo preguntaba, ¿cómo estaba, hijo? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás bien? Siempre él estaba contento con su trabajo.
Y quienes continúan con la lucha para ser reconocidos como barrio son los vecinos del barrio El Progreso, un grupo de unas 100 familias aproximadamente que viven a un costadito del barrio Castelo. Hace algunos días atrás comenzaron una serie de movilizaciones para que el municipio los reciba. Fueron recibidos por Ariel Sarricohuet, quien se comprometió a que la semana próxima van a iniciarse tareas de limpieza y también de colocación de cestos de residuos en los alrededores del barrio. El municipio dice que parte de las tierras están judicializadas y por eso no puede intervenir en la mejora de las calles. Los vecinos igual siguen luchando. Así lo cuenta Mari, con quien conversamos luego de ese encuentro con el funcionario municipal. Hoy fue a las 11:30, nos reunimos con Ariel y un señor de Obras Públicas. Sí lo dieron la respuesta, que lo van a arreglar. El problema del desagüe del canal, que van a desagotar para que ya no haya más olor, y los contenedores de basura. Ajá. Que ya la semana que viene ya van a empezar con las obras para poder organizar y arreglar el barrio. ¿El tema calles también? No, el tema calle no, todavía no. Todavía no se va, eso todavía no. Pero lo que más nos importaba también era el canal, era el mucho olor que había y la basura, que se junta mucho y no se la llevan. Que ahora lo sacaron del contenedor y ahora lo van a volver a traer otra vez. Ajá. ¿Quién se va a encargar de la limpieza? ¿Cómo se llama la municipalidad? ¿Obras públicas? Claro, obras públicas, sí. Bien. ¿Y el tema calle es que no se trató, no se habló? ¿Qué les dijeron? No, la semana que viene vamos a arreglar por las calles. Por ahora eso no. Primero lo más principal que dijeron era el canal y juntar la basura. Uh-huh. ¿Ustedes se quedaron conformes con esto? Sí, por ahora sí. Vamos a seguir por más. Uh-huh. Vamos ya la semana que viene, nos reunimos otra vez con Ariel para poder seguir organizando más y poder avanzando más en el barrio. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte del resaltador. Al regresar de los avisos, la posibilidad de escuchar a Marcelo Castillo, coordinador del Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas de Plaza de Mayo, en una interesante entrevista con nuestro compañero Néstor Buzo. Castillo, que estuvo en la ciudad hace algunos días nada más en el marco de las actividades organizadas por la universidad en lo que fue la Semana de la Memoria. Eso va a ser en un ratito nada más después del corte. We'll be right back.